hoy a presidir la comisión electoral que encabezará el proceso que elegirá las nuevas autoridades de la Asociación de Baloncesto de la provincia de España. Todos aquí veo caras muy conocidas, hemos participado en varios procesos, o sea que creo que esto va a ser un poquito ágil y no va a haber ningún tipo de inconveniente. Vamos a empezar primero con el informe de secretaría de la presentación y la fecha de cuándo se inscribieron las planchas, para luego, conocido esa parte, empezar el proceso de acreditación. La directiva del periodo 2014-2016. En ese orden, el Comité Ejecutivo de la SOBAE nos apoderó en fecha 20 del mes de noviembre de 2014, donde nos presentó el listado de convocatoria de los clubes, con ello demostrando y dando cumplimiento a lo que es el literal A del artículo 13 de nuestros estatutos que rigen las elecciones de ASOBAE. De Alguacil, en donde el señor Vicente Espinal Bonagua retira el apoyo dado a la plancha número 1. Cuando constatamos la situación, la plancha número 1 nunca fue avalada por el señor Vicente Espinal Bonagua, por lo que para estos fines no consta. Luego, el mismo día, sí recibimos una notificación de Alguacil, la cual se hace constar que el señor Carlos Gabriel de Jesús Espinal retira el apoyo dado a la plancha número 1 encabezada por Fulgenio María. Lo hace mediante declaración jurada. Y en ese mismo orden, el señor Benjamín Marte nos notifica que retiró el apoyo dado a la plancha número 1. Para contratar la plancha número 1, obviamente cumple con los requisitos, toda vez que tenía mucho más de 5 clubes que la avalaban. En ese orden, no viendo más nada que tratar, salvo alguna pregunta, dejo con el presidente. Bueno, vamos entonces a empezar el proceso de acreditación para empezar la asamblea formalmente. Club San Sebastián. María, déjame terminar y luego tú haces tus argumentaciones. Ya tengo una decisión ya. Es posible. Tampoco hice, tampoco hago una fiesta de camino. Pero esta acreditación es válida porque la aplicó el presidente. El decirle apareció el ataque en la acreditación. El secretario lo dijo en prueba. Cheque eso, chequeo. Pero el presidente actual y no tiene sello porque el secretario del año tiene sello. Exactamente. Yo creo que yo tengo derecho a votar. El presidente le firmó a usted y le firmó también al secretario. El secretario no. Él no la va a firmar. Mi pregunta es, ¿quién puede verificar que la firma de Manuel Ventura, que está en las dos cartas, es la correcta? Una con sello y otra sin sello. Pero nosotros no somos capaces de dar seis sellos, si no somos capaces. Si usted revisa el expediente donde se depositó la plancha, él está avalando la plancha de nosotros. Si usted busca el expediente, va a ver que está la firma ahí. Pero no tiene sello porque el secretario tiene secuestrado el sello. ¿Quién secuestrado? Pero el sentimiento del presidente, que es lo que reglamenta y especifica los reglamentos, es simple y llanamente con la firma del presidente. Basta el voto, como de toda la vida. Con la firma del presidente, basta. No tiene que ver sello, no tiene que ver secretario, no tiene que ver fecha. Solamente con la firma del presidente, con eso basta. Lo que acá esto es que se demuestra muy fácil de que el aval no está firmado por el presidente de la plancha número 1.
hay ningún desorden. Aquí no hay ningún desorden. ¿Quién lo está? Siéntese, ¿cuál es el problema? Pero óyeme, ¿pero cuál es el problema de tener los militares? ¿Usted quién es, caballero? Escúcheme. Del fútbol de la cancha. ¿Usted está acreditado? Sí. ¿Es el evangelista y pide su No, señor. Yo exijo que los militares se vayan de aquí. Y usted tiene que aceptarlo, porque esto es un asunto democrático. No hay ninguna justificación para que aquí haya guardias de policía. Ninguna. Ahora dígame cuál es. ¿Quién lo está violentando? ¿Quién? ¿Con qué? ¿Pero con qué? Vamos a continuar, caballeros. Vamos a continuar. En el momento de justo, yo creo que ustedes están actuando bien de ellos. Creo que son iguales todos. Porque la decisión no la puedo tomar. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.